Cuando llegué a San Pedro de las Montañas, descubrí que es un pueblo lleno de colores, rodeado de una belleza natural impresionante y sobre todo una gran tranquilidad. También presentí que para mí empezaba una vida llena de espiritualidad y de paz. ¿Va bien, hermano? ¡No, cómo va bien, hermano! ¡Tenga cuidado, cuidado, hermano! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Se rompieron los huevos? No. Oh. Ay, 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 mi cuerpecito, ay, 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 mi cuerpecito, ay, ay. ¿Estás bien? Sí. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Perdón, pero es que le fallaron los frenos a mi bicicleta aerodinámica. Es la primera vez. Sí. ¿Y tú qué haces aquí, muchacho? Yo vengo a buscar al padre Cervantes. Soy el nuevo seminarista. Y después de un año... A duras penas nos alcanza para mal comer. Esta es la cantidad con todo e intereses. Es la primera vez que voy a entregar un cheque sin fondos. Yo quiero mi deuda asegurada. ¿Duda de mí? De ti y de todo el mundo. Tenemos que pedir con fe y devoción a nuestro Señor para que nos envíe un milagro. Algo pasa, algo siento. Es una señal. Calma mis miedos. De gran corazón, inocente y tierno, Él ha llegado ya. Él ha tenido gran valor, nos ha brindado tanto. San Reutilio, protege a todos tus hijos, en especial a Rayito. Líbralo de todo mal y dale sosiego a su corazón. Que la tristeza no nuble su alma. De luz nos vendrá ayuda, esperanza y paz nos entregará. No pide más que amor, no tiene a nadie, solo está. Pide nuestra caridad. Solo el hermano Cecilio nos puede salvar. Para que puedan regresar con nosotros, debemos actuar con mucho cuidado. Chamaco, ¿a dónde vas? De hoy en adelante eres oficialmente mi hijo. ¡Ay! Inocente y tierno, llenando de paz. Vive, siente, un rayito de luz nos vendrá a ayudar. Esperanza. En esta casa
¡Dios no existe! No voy a dejar que te hagan daño. Intercede por nosotros para que Dios realice el milagro de regresarnos a Juan de Luz esta Navidad.